Bueno, y otra información, muy diferente, por cierto, vamos a presentarle parte de los detalles que se vivieron en lo que fue el segundo informe de trabajo de la diputada federal por el segundo distrito, Leti Amparano. Vamos a ver estos detalles. Rindió este sábado su segundo informe de trabajo la diputada federal Leticia Amparano, quien forma parte de las comisiones de Asuntos de Frontera Norte, Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, desde donde ha podido hacer gestiones de vasta importancia, sobre todo en el tema social, con sus brigadas por la familia, la entrega de 1,000 lentes y 100 sillas de ruedas, acciones desarrolladas en los 11 municipios que representa. A mí me gusta compartir con la gente. A mí me gusta saludarlo, a mí me gusta saber qué necesita, qué quiere. Escuchar a la gente es primordial. No basta con ser una legisladora detrás de un escritorio. Tenemos que trabajar allí, en ese centro, donde la gente nos quiere ver. Tenemos que regresar, porque hay que ser agradecidos. Y yo soy una diputada federal muy agradecida. Agradecida con cada voto. Agradecida con cada persona que depositó su confianza e hizo posible que yo esté al frente del Distrito 2. En materia legislativa, respaldada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se han presentado 370 iniciativas. Se han bajado recursos del programa Fortalece, proyectos de desarrollo regional, fondo fronterizo, turismo, que en su conjunto forman una bolsa millonaria para resolver las problemáticas de los municipios de su distrito. ¿Qué les puedo contar si yo estoy muy orgullosa? Las mujeres avanzamos y lo hacemos pasito a pasito. Y aquí está su diputada federal, soy la primera mujer en representar al Distrito 2. Y el Distrito 2 fue muy generoso, muy generosos y generosas con esta diputada. Y desde esta trinchera invitando siempre a las mujeres a involucrarse, a participar en la política. La política es de las mujeres ahorita y hay que aprovechar que la ley nos da la oportunidad de estar en esas curules, en un 50 y 50. Se acabó de que la mujer políticamente hablando vamos detrás. Las mujeres vamos a un lado de nuestros políticos, a un lado de nuestros hombres, con las mismas garantías. Del fondo de dinero fueron más de 400 millones de pesos para el estado de Sonora, de los cuales alrededor de 150 millones de pesos fueron para mi distrito, fueron para Cananea, para Cucurpe y para Santa Cruz, Pachurro. No tendrá diputada que no le pelee ese billete, señor. En Escuelas al 100 logré gestionar para mi distrito 25 millones de pesos. En el Fortalece, 20 millones de pesos. Tengo la fortuna de haber apoyado a Magdalena como pueblo mágico con 6 millones y medio de pesos, más uno de Fortalece. El proyecto de desarrollo regional, y aquí sí quiero de veras, agradecer al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Aquí nosotros pudimos bajar alrededor de 100 millones de pesos. Es lo que pudimos trabajar, es lo que pudimos gestionar con el apoyo de los 5 diputados de Acción Nacional. Honor a quien honor merece, Agustín. Gracias por ese apoyo incondicional. Al concluir su informe, en el que estuvo acompañada de su familia, amigos, funcionarios y compañeros en el Congreso como Agustín Rodríguez, Leticia Amparano afirmó que en el 2018, de nueva cuenta, estará en las boletas electorales. Ahí Leti para rato, todavía hay un año más de trabajo. Estamos trabajando ahorita ya propuestas legislativas, estamos trabajando propuestas de gestión de recursos en la pelea, que no baje ni un peso al menos de lo que tenemos hoy, no debe de bajar para el año que entra, día con día, año tras año debemos de ser mejores. Y en la cuestión política, en el día a día se van tomando decisiones, pero de que quiero continuar en la dinámica política, sí quiero estar en una boleta en el 2018. Así que esperamos que la ciudadanía, que un partido nos favorezcan y que podamos estar allí. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.